Beto Alfa. Beto Alfa. Noticias. Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Bosco Abascal y nos comenta su punto de vista acerca de este proyecto que tiene el gobierno de México con el famoso Tren Maya, señores. Pues doctor, ¿cómo está? Gracias. Hola, ¿qué tal mi querido Beto? Muy bien, como siempre muy afortunado y muy contento de poder vertir a través de tu canal con tantos suscriptores, pues verdades de a dólar, ¿no? O de a euro, que no de a peso, para que la gente vaya abriendo los ojos. Claro, la mayoría de la gente está tan ciega, tan necia, también trabajada por aquel famoso pacto de los generales en 1928 de vamos a dejar al pueblo sumido en la ignorancia, que la verdad es que no veo cómo despertarlos. Pero mira, a lo mejor de cada 100,000 con que uno abra las orejas, es satisfactorio, ¿no crees? Sí, pues es un avance. Porque el bien espiritual de una sola persona importa más que el bien material de la creación entera. Así que aunque estemos cercados por gente super necia, pues vamos para adelante, man. Así es, doctor. ¿Usted qué le parece este proyecto del Tren Maya? ¿Le parece viable? ¿Le parece que el pueblo de México pues disfrutará y sobre todo pues saldrá adelante el desarrollo con este proyecto? Bueno, mira, desde luego este asunto del Tren Maya no entra en el ámbito de mi especialidad de modo directo, porque yo más bien tengo una formación humanista y vamos a confesarlo abiertamente, poco técnica. Y no porque la técnica no me guste, de hecho te puedo decir que cuando empecé a escribir mi novela, en serio, hace unos 10 años, pues fui descubriendo el encanto, el dulce encanto de lo tecnológico, a través de la física, de la computación, de la física cuántica, la computación cuántica, la nanotecnología, la mecatrónica. Y me tiré de cabeza al enorme e interminable pozo de la ciencia concreta, de las ciencias positivas, en lo que la tecnología actual nos brinda. Y si bien reconozco que no tengo ninguna autoridad académica sobre el tema, como sí la tengo en los otros 5 ámbitos de mi formación, psicología, filosofía, historia, teología, etcétera, en este caso pues soy un simple ciudadano que al saber que se pretendía por parte de esta quinta trastornación hacer un chucuchuco en el sureste mexicano, pues empecé a buscar de los que sí saben, y pues tengo una serie de pensamientos que he ido agrupando, sacados de aquí, de allá y de más allá, sobre esta, ¿cómo le diría yo?, barbaridad, para no utilizar la clásica palabra mexicana de cruce de panda con conejo, sino como todos le llaman, ¿no? Imagínate, si cruzas un panda con un conejo, ¿qué sale, no? Espero que la gente inteligente lo pueda traducir. Entonces, es una solemne estupidez, una inmensa tontería, comenzando por la famosa encuesta que acaba de hacerse, que verdaderamente no sé qué adjetivo calificativo utilizar, pero raya en lo ridículo, aparte de fraudulenta. Es como decimos, una encuesta marca patito, como todas las que hace la 4T, que son atole con el dedo para justificar los caprichos del pejidente, del pejelopos. Exactamente como pasó con el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que iba a estar en Texcoco. Bueno, no pierdo las esperanzas de que algún día el tirano caiga y ese superproyecto resucite. Pero igual que pasó con lo de Texcoco, este es otro reality show populista para que en la esquizofrenia del narcorrégimen se hace lo que quiere el pejelopostli, pero dizque porque nosotros se lo ordenamos. Ajá. Imagínate nada más, ¿sí? Lo que el pueblo quiera, ahí donde el pueblo se hinca, me hinco yo. Válgame Dios, ¿no? A ver quién se lo cree. Se necesita estar verdaderamente esquizofrénico
para tragarse estas ruedas de molino como si fueran hostias en la Santa Misa, ¿no? Y por supuesto, mira, los que hablan con autoridad sobre el tema, que en general son ingenieros, son arquitectos, son constructores, son científicos, de mucha seriedad, citar la lista sería interminable. Pues aparentemente la decisión de construir el Tren Maya ya está tomada. Pero yo sostengo, y el tiempo me dará la razón, que la obra es inviable, que no se podrá hacer. Pero Pejelopóstli se supera en su nivel de esquizofrenia, oligofrenia, y nos demuestra que cuando pensábamos que no se podía hacer una estupidez mayor, se supera a sí mismo rebasando las más delirantes expectativas de cruzadas de panda con conejo. O sea, impresionante el nivel de imbecilidad, ¿sí? Aparecen muchos memes, a mí me atrae mucho uno, en donde se observa un automóvil que está cayendo al vacío, al alto vacío, un precipicio que no tiene fondo, en donde van tres pasajeros. Bueno, el conductor, pues es Pejelopóstli, junto a él lleva a dos tipos, uno de izquierda, otro de derecha. El de derecha va diciendo: frena, 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 que nos matamos. Y el de la izquierda va diciendo: eres un ardido, cállate, cállate, cállate. Mientras el autito, con el logotipo de México pintado en todas partes, va cayendo al vacío, ¿no? Entonces, en este asunto del Tren Maya, yo sí quiero hacer algunas objeciones objetivas a este elefante blanco. Fíjate, el gobierno primero dijo que el trenecito costaría 150 mil millones de pesos, aunque luego, oficialmente, han admitido que ese precio podría elevarse 9 veces más. ¿Debido a qué? A que no tienen un proyecto ejecutivo. Ajá. Imagínate nada más. O sea, si tú multiplicas 150 mil millones de pesos por 9, te da más de 1 billón de pesos. Más de 1 billón de pesos. Lo cual, pues, es una cifra verdaderamente estratosférica. No hay dinero para multitud de rubros. Vamos, la lista de las entidades a las cuales Pejelopóstli les ha quitado el presupuesto, incluso a nivel cero, es una lista de más de 50 o 60 organizaciones que están muriendo de asfixia por falta de recursos. Ese sería un súper tema, ¿no? Ver a quién les ha quitado para darle a sus caprichos, ¿no? Pero bueno, sería mi primera observación. Es absolutamente absurdo, inviable, que 150 mil millones de pesos, el mismo narcosistema reconozca que se puede elevar 9 veces debido a que no tienen un proyecto ejecutivo. Es mi primera observación. Pero suponiendo que se saliera con eso, la 4T pagó más por cancelar el NAIM, el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, pagó 200 mil millones por una obra que no tendremos, nunca tendremos, y que podremos medir el resentimiento de López en los pesos que ha tirado a la basura. Simplemente se le puso enfrente, como si fuera un pistolero del oeste, se le puso enfrente a la aeronáutica civil, a la aeronáutica comercial, a la aeronáutica inteligente y civilizada, y dijo: no volarás. Y le cerró el aeropuerto. Nos costó muchísimo más cerrarlo que haberlo terminado. Entonces, ¿de dónde quiere sacar dinero? Sí, y todavía, por supuesto, que no se termina de pagar. Bien, ahora fíjate. Aquí viene otro dato tremendamente objetivo. Suponiendo que costara el Tren Maya 150 mil millones de pesos, que no se vaya a 9 veces más, suponiendo que se quede en esa cantidad pequeña, ¿sí? Pues no será así. ¿Pero por qué? Ah, pues porque el gobierno calcula que este tren dará servicio a 500 mil pasajeros por año. Ahora,
como te dije, no soy ingeniero ni especialista en cuestiones técnicas, pero los entendidos dicen lo siguiente: esta cantidad de pasajeros, medio millón de pasajeros al año, ¿en qué crees que está basada? Es de risa, man, por no decir de lágrimas. Está basada en la cantidad de pasajeros que le caben al tren. No está basada en un estudio de demanda y oferta. No está basada en un estudio de mercado, sino en la cantidad de pasajeros que le caben al tren. O sea, esto lo pensaría un niño de kinder, man. Porque ya un niño de primaria preguntaría, ¿y cuántos se van a querer subir? Un niño de kinder pregunta, pues, ¿cuántos caben? Pero un niño de primaria, inteligente, bueno, pon tú de tercero de primaria, preguntaría, oye, ¿y para poner tu tren y que te dé lana, cuántos van a quererse subir a tu tren? Ah, pues no, eso no está pensado. Pero, fíjate, si tenemos la suerte, aquí está la parte medular de mi comentario sobre el Chucuchuco Maya. Si tenemos la suerte de tener el tren siempre lleno y funcionando los 365 días del año, y pensamos en que el tren amortizaría su costo en 20 años, que es el promedio regular para una obra pública, tenemos que cada boleto de tren debe costar, ¿cuánto crees, mi querido Beto? Primera frase, si tenemos la suerte de tener el Tren Maya siempre lleno y funcionando los 365 días del año, y pensamos que el tren amortizaría su costo en 20 años, que es el promedio regular para una obra pública, tenemos que cada boleto de tren debe costar 15 mil pesos. No, eso es lo que realmente costaría el boleto, suponiendo que la obra cueste 150 mil millones de pesos y que se amortice en 20 años. Ajá, si funciona todos los días con esa cantidad de pasajeros, se necesita que cada pasajero pague 15 mil pesos por dar la vuelta completa en el Chucuchuco Maya. Así es. Pero fíjate, cuando yo he ido al sureste por tierra, te juro que darle la vuelta a la península comenzando, ¿qué quieres? En la frontera entre Veracruz y Tabasco, subiendo por todo Tabasco, siguiendo por Campeche, bajando por Quintana Roo y luego regresándome por el centro de la península, pues no me gasto ni 10 mil pesos, incluyendo comida y hoteles. Claro. ¿Sí? Y los invertí. Mira, tengo aquí las cifras, estoy viendo cuánto gasté hace 3 años. Con 5 miembros de mi familia nos costó 10 mil pesos a todos juntos. Un extraordinario recorrido en mi RAM, que es para 18 pasajeros y que gasta bastante gasolina. Pues nos costó 10 mil pesos para 5 personas pasear por el mismo recorrido casi que el Tren Maya durante 10 días. O sea, gastamos 1,000 pesos diarios. ¿Cómo vas a gastar 15 mil pesos por persona por dar una vuelta que no depende de ti, que tienes que ir atenido a un itinerario fijo? Ajá. Es algo absurdo, ¿no? Esa cantidad para un boleto. No, es absurdo, pero es matemático. Ya, las matemáticas no están sujetas a opinión. Posiblemente en otros muchos aspectos, la captura de lo que es real dependa mucho de tu opinión subjetiva. Pero las matemáticas son tan brutalmente objetivas que así son las cuentas. Doctor, Pero mira, entonces el tren nunca se va a llenar. no, no se va a llenar. ¿Cómo se va a llenar para amortizarlo a 20 años con esa cantidad de pasajeros que quieren tener? Y si así está funcionando todos los días de los 365 días del año, ajá, se va a necesitar que cada persona que se suba pague 15 mil pesos. Pero eso sí cuesta 150 mil millones. Pero eso no está considerando los costos de operación. Está nada más considerando los costos mínimos y optimistas de fabricarlo, de hacerlo. Ajá. Y aquí hay un meme muy divertido de cómo funcionan los peje lovers.
Está un señor tiritando de frío en medio de una nevada tremenda. Se acerca a una hermosa chica en bikini y le pregunta: ¿Y qué haces? Y la chica contesta: Es que el peje dice que hace calor. No, es Bueno. absurdo el precio, o sea, y así jamás se va a llenar el tren. No, pero ¿cómo? Además, fíjate, te voy a dar otro dato objetivo. Independientemente de si este costo, de si lo toma uno en la siguiente estación o hace todo el recorrido. Porque 15 mil pesos es lo que hoy cuesta un boleto redondo Europa en clase turista. Correcto. Eso pagas por un boleto turista Europa ida y vuelta. 15 mil pesos, man. O sea, ¿de dónde va a haber gente que pueda ir, que prefiera ir a gastar por persona 15 mil pesos que irse a Europa en cualquier época del año? Entonces, fíjate, una familia de cuatro pagaría 60 mil pesos por usar el Tren Maya y debe gastar todavía en comida y hospedaje en cada lugar donde se pare. Pero las cosas no terminan ahí. ¿Cómo ves? Fíjate, por mucho menos que esos 60 mil pesos, pero por mucho menos, para el transporte de las cuatro personas se puede rentar un auto o hasta comprarlo en la península para hacer el mismo recorrido que en el Tren Maya, con la ventaja de la libertad de movilidad y que si se revende al final del tramo, el trayecto, pues recuperas tu dinero, aunque le pierdas un poquito. Eso haría una persona medianamente inteligente, ¿no? Además de que para hacer esa ruta ya hay infinidad de servicios de transporte que te pueden hacer por ese mismo recorrido para cuatro personas solo por 15 mil pesos y que incluye la guía. O sea, para una familia, ¿sí? Das un pago de 15 mil pesos, pagas varios días, incluidos al guía, más pagas tu comida tú y vas a muchas partes a conocer sin prisas. Sí, entonces dice el meme que estoy viendo acerca de esto. Hay que reconocer que con López Obrador hoy estamos mejor que la semana que viene. Claro, porque cada día que pasa es peor. Cada día que pasa es peor. Ahora fíjate, para que ese tren sea competitivo, o debe subsidiarse el boleto, o prohibir todas las otras opciones que tengas para viajar en la península de Yucatán. Algo así como, ¿quieres ir a Yucatán? No puedes volar en avión, no puedes ir en auto, no puedes ir en autobús, no puedes ir en auto, te tienes que subir al Tren Maya. Y eso tendrían que hacerlo para poder subsidiar, porque como están de cruzados de panda con conejo, en este gobierno son capaces de usar esta opción de prohibir que viajemos a la península en cualquiera otra cosa distinta a lo que sea su chucuchuco maya, ¿no? Entonces, fíjate, debo subrayar, dice otro de los técnicos, que los 150 mil millones de pesos del Tren Maya es solo su construcción. Ya lo había dicho, pero vale la pena repetirlo ahorita. A esto hay que agregar el costo de operarlo y de promoverlo, que debe agregarse al boleto, por lo que será mucho más caro que 15 mil pesos. ¿Cómo ves? Bueno, ¿quién va a pagar 15 mil pesos aunque sea de clase alta? A ver, yo tengo amigos que viven en las lomas de Chapultepec, con el Pedregal, con mansiones de docenas de millones, no de pesos, de dólares. Y cuando yo les comenté esto, se atacaron de la risa y del coraje. Yo ni loco pagaría 60 mil pesos por subirme a un chucuchuco, ¿sí? O sea, ¿para qué? Prefiero comprármelo de botellas de whisky caras e importadas. Eso me dijo un buen amigo que es dueño de una gran empresa y que pues gana dólares como yo gano centavos, ¿no? Entonces, no, nadie va a usarlo. O sea, es absurdo. No, y Ahora, menos con fíjate. su cálculo que están haciendo de tren lleno, ¿no? Claro, si el boleto es subsidiado, le estaremos pagando sus vacaciones a los extranjeros y manteniendo un elefante blanco que morirá en cuanto se nos acabe la lana. Pero para acabarla de amolar, el tren tiene paradas en zonas, fíjate bien. Yo conozco muy bien el sureste. Te puedo decir que
conozco el sureste mejor que el barrio donde vivo, porque difícilmente salgo a pasear a pata por mi barrio, por la mala seguridad que hay, pero desde niño acompañé docenas de veces a mi papá, a mi mamá, a vacacionar a Chicxulub, en las playas de Yucatán, a Mérida, que era el lugar favorito de vacacionar de mi papá. Allá comíamos venado y salbutes y multitud de maravillas culinarias mayas. Y ya después, en mi adolescencia y mi juventud, pues era yo el conductor de la familia y la zona favorita para toda la familia Bascal de vacacionar. A veces llenábamos una camionetota con hasta con 15 o 20 pasajeros. Pues era justamente la península. El sureste fue siempre un lugar maravilloso para conocer centímetro por centímetro, kilómetro a kilómetro. Y te puedo decir con conocimiento de causa que para acabar de amolar lo del Tren Maya, tiene paradas en zonas que no están preparadas para recibir a una gran cantidad de turistas, y mucho menos para retenerlos, ya que además de que no tienen hoteles, no hay servicios y no tienen agua, como es el caso del pueblo de Calakmul, en Campeche. Ajá. Fíjate, y es uno de los sitios más atractivos para los turistas que sabemos turistear en el sureste. Pero resulta que ¿cómo vas a darle cabida a 500 pasajeros diarios, a 500 turistas diarios, en un lugar donde no hay hotelería, servicios, ni agua para los habitantes del lugar, más para los que lleguen? Ajá. Si el tren ya va, suponiendo que vaya lleno, lleva unos 1,300 pasajeros diariamente, pero déjenme decirles que si solo 500 se quedan en Calakmul, un solo día bastará para terminar como prófugos de una caravana migrante, ya que no hay ni hoteles ni nada. Es la selva. Es la selva. La selva virgen. No, no hay ninguna planeación, no hay ningún plan ejecutivo. Es un capricho. Y hay otro meme que me hizo matar de la risa, que está el Pejelopóstli ya no vestido como dios indígena azteca, sino como faraón egipcio, y le ponen a Quemamón primero. Citando a Tutankamón, ¿no? Dios y rey de los chairos, ¿no? O sea, no entiendo cómo es posible. A ver, ¿qué van a decir los chairos cuando vean lo que cuesta el trenecito? Ah, pues que lo hizo para los fifís, porque solo un super fifí de las super lomas y el super pedregal se podría trepar. ¿Y de dónde van a sacar 500 diarios para poder mantener el costo de 15,000 pesos el boleto, ¿no? Pero además hay otra bronca. Esto es interminable. Los pocos ejidatarios de toda la zona de recorrido del tren verían amenazada su supervivencia, ya que recogen agua de la lluvia y sus cisternas colapsarían solo recibiendo 500 turistas al día. Pero además, Calakmul es reserva de la biosfera y no se pueden meter botellas de agua y no hay servicios de limpia. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el plan entonces de López Obrador? Su plan nomás es hacer un tren, ¿no? No, bueno, pero es que, a ver, ¿cuál es el plan de un oligofrénico? Pues no sabe porque no piensa. ¿Cuál es el plan de un esquizofrénico? Está fuera de la realidad porque no conoce la realidad. Entonces, oligofrenia más esquizofrenia igual a Tren Maya. ¿En qué va a parar el Tren Maya? En la absoluta imposibilidad de construirlo. En la absoluta imposibilidad, suponiendo que pudieran construirlo, de que cueste solo 150,000 millones, va a costar 9 veces más o más. Pero suponiendo que ya esté construido, ahí te va otro dato que nadie quiere escuchar. Al menos ningún chairo ni ninguna analfabestia. Y es el dato, fíjate qué grueso. Dime tú, por favor, Beto, si sabes en qué países europeos el tren es tremendamente popular para transportarse todos los días. Pues el más, yo creo que más popular es como tipo Francia, Alemania, ¿no? Exacto, atinaste.
el país donde más trenes hay es Francia. Pues, ¿qué crees? Ningún tren francés es rentable. Ningún tren francés, mucho menos alemán, mucho menos inglés. Pero Francia, que es el país rey de los ferrocarriles de pasajeros, no tiene ninguna vía férrea que sea rentable. El gobierno las tiene que subsidiar. Porque el pasaje que cobran no alcanza a pagar el costo de operación y mantenimiento del tren. Y eso que son trenes que tienen 50, 60 o más años funcionando y que son famosísimos por su extraordinaria exactitud. En una parada de París, yo estuve hace 6, 7 años y decía el tren de partió, ¿no? A las 4:53. Y a las 4:53 exactas, el tren abrió sus puertas para que los pasajeros subiéramos. Y eso se repitió en todos los recorridos que hicimos en el tren francés, lo mismo que en Alemania, en Italia, bueno, hasta en la misma España. Pero eso sí, nos aclararon, no estamos operando con utilidades. El gobierno, todos los gobiernos subsidian sus trenes. ¿Por qué? Pues porque hoy está privilegiado el automóvil, todo el mundo quiere andar con libertad de movimientos. Un tren te encarrila y nada más, ¿sí? Pero un automóvil te lleva a donde tú quieres ir. Entonces tiene muchas ventajas competitivas el automóvil. Además, las autopistas en toda Europa son verdaderas maravillas, man. Y allá no es como en Estados Unidos, donde hay límites muy severos de velocidad. La gran mayoría de las autopistas europeas, sobre todo en Alemania, los autos pueden ir a 280 o 300 kilómetros por hora si la chancla te da. Entonces, volviendo a lo de Calakmul, fíjate, en cuanto terminen de ver Calakmul, los turistas se van y van a ser mucho menos de 500 al día, pero si los turistas que llegan por tren, este no podría esperar a que terminen el recorrido. O sea, el tren tiene que irse antes de que los turistas, suponiendo que sean 500, terminen el recorrido por Calakmul, porque esperarlo sería totalmente incosteable. Entonces tienen que esperar al siguiente tren y volver a pagar boleto. Es kafkiano, man. O sea, si Franz Kafka hubiera nacido en México, ya sabes quién es Franz Kafka, y si no lo sabes o no lo sabe el auditorio, pues aclaro que es el escritor del absurdo. Todas sus novelas son absurdas de modo intencional. Pues en México no sería un escritor del absurdo, sería un escritor costumbrista. Además, Doctor, yo no entiendo cómo mucha gente sigue creyendo en este personaje y en su gobierno, cuando todo lo que hace no está planeado. no me asombra el nivel de oligofrenia y esquizofrenia del malo. Lo que me asombra es el nivel de estupidez de las masas. Pero en cierta forma, cuando reflexiono sobre esto, tampoco me asombra porque estas masas analfabestias se fueron fabricando desde hace 90 años de modo intencional y con una macroingeniería social que tuvo un éxito catastrófico verdaderamente sorprendente, ¿no? Bueno, y fíjate, todavía más, volviendo a lo del tren, la visita supuesta a Calakmul. En auto, llegar a Calakmul te toma 1 hora desde la entrada de la carretera, donde quedaría la supuesta estación del tren. En auto atraviesas la selva y llegar a las ruinas, el recorrido corto es de 3 horas. Y el regreso a la carretera te toma otra hora. Bueno, pues qué hace el tren en ese tiempo? Irse, no te va a esperar. Entonces, las condiciones para un recorrido turístico son similares a los de Calakmul en casi toda la península. Solo hay 3 paradas que podrían recibir turistas en grado suficiente. Nada más son Cancún, Mérida y Campeche. Son las únicas 3 paradas que tienen capacidad para recibir muchos turistas de una sola parada. Todos los demás puntos, aquí viene lo más trágico ya para terminar, todos los demás puntos donde el tren se va a parar, se necesita construir una infraestructura que no existe. Infraestructura de vías terrestres, hotelería, restaurantería, tiendas, estaciones de lo que quieras, de gasolina, bla, 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 y no están en el proyecto. Y aquí viene lo más grave, nadie quiere invertir en esto porque nadie está seguro
de que lleguen 500 turistas diarios a Calakmul. Nadie tiene esa seguridad. Y aparte estarían destruyendo la naturaleza, doctor. Así es. Bueno, ese es el último tema con el cual termino, fíjate. Como si todo lo que he dicho durante 20, 30 minutos no fuera suficientemente grave, pues ahora hay que aclarar que le van a dar en la torre, más bien en la madre, y aquí no es grosería, es realmente darle en la madre a la naturaleza. ¿Por qué? Porque el tren atraviesa dos reservas de la biosfera, donde viven animales en peligro de extinción, y además hay ciudades mayas comidas por la selva, que ni siquiera se han descubierto de modo oficial. No se puede ni se debe construir allí. Entonces, para hacer esta suprema cruzada de panda con conejo, el gobierno deberá violar la ley sistemáticamente, deberá violar varios acuerdos internacionales, y esto se agrava por los pueblos originarios que viven por donde pasará el tren. Con uno solo que diga que no, el proyecto se fue a la basura. ¿Ok? Entonces, pues esta es la triste realidad sobre lo del Tren Maya, mi querido Beto. Verdaderamente, yo diría una sola palabra. Más que una estupidez, es algo verdaderamente deprimente hecho por este dictadorzuelo bananero. Ajá, que nos llevará a la ruina y no servirá para nada. Porque además hacerlo implica extinguir varias especies, violar la ley y pasar por encima de multitud de pueblos indígenas engañados de manera abusiva. Tan, tan. Así es, doctor. Entonces, en resumen, el proyecto del tren Maya no es viable por ninguna parte que lo veamos, y Por ningún lado que se le si el mire. gobierno llegara a subsidiar eso, estamos pagando las vacaciones a personas extranjeras, ¿no? Que Pues pudiesen sí, claro, subirse al tren, y por aparte supuesto. le estarían dando en la madre a la Ajá. naturaleza, y pues todo saldría mal, ¿no? Todo saldría no mal, catastróficamente. Sería una verdadera tragedia nacional. Ya de por sí la del aeropuerto es una tragedia por todas las implicaciones que tuvo, tiene y tendrá, pero esto del Tren Maya sería todavía mucho peor. Entonces, ¿algo más que quiera agregar a este tema, doctor? No, pues ya fue suficiente, ma. Te agradezco muchísimo este gran espacio y espero que muy pronto algunos ciudadanos que tengan un poquito más de un dedo de frente se estén dando cuenta de a dónde nos lleva este gran Tlatoani Pejelopóstli, a una nueva Venezuela del Norte. Así es, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Bosco Abascal, por sus comentarios, por sus opiniones y por compartirnos, ¿no? Pues la realidad, pues más que nada, lo que muy pocos hablan y todos callan, que es la ridiculez de gobierno que tenemos, el absurdo y la Así vergüenza es. que tenemos de gobierno, ¿no? Más que ridiculez, tragedia. Tragedia griega. Ajá. Espero que muy pronto termine y que el pueblo mexicano despierte. Para eso es para lo que grabo estos videos. Despierten, mexicanos. Ya basta. Muchas gracias, doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Y también recuerden, amigos, que pues si quieren obtener alguno de sus libros, el doctor, impresionantes, pues se pueden comunicar al WhatsApp, que en pantalla están apareciendo WhatsApp o correo electrónico, donde puedes también adquirir estos maravillosos y preciosos libros del doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, Beto. Te mando un abrazo y un abrazo para todos nuestros observadores. Thank you.